Hola, en este video les voy a hablar de un maquillaje facial fluido cero defectos. Es del catálogo Yves Rocher. Bueno, aquí en campaña es 13. Tenía un precio de 215. Yo lo compré en una oferta. Mandaron un folleto de ofertas y venía este. No recuerdo si. Ay, no recuerdo el precio, pero obvio era menos de 200 pesos. Entonces, por eso me animé a pedirlo, pero a mí no me había llegado ese catálogo. Alguien en el grupo, porque les digo, hay grupos de todas las marcas. Este es de vendedoras de Yves Rocher. Entonces alguien subió el catálogo y me llamó la atención este maquillaje, así que yo lo pedí y me basé en los tonos que ya subió, pero me he dado cuenta que las fotografías, los tonos, entonces sí varían muchísimo dependiendo de tu celular. Por ejemplo, a mí a veces me mandan capturas de pantalla de sus celulares pidiéndome los productos y los veo muchísimo, bueno, muy diferentes. Algunos se ven más oscuros, entonces se ve muy diferente y yo cometí el error de basarme en esos tonos, así que pedí un tono, a ver, vamos a ver qué tono es este. Pedí el tono beige 100. ¿Cuál es beige 100? No lo encuentro. Acá está, este. Y lo sentía como que un tono claro, hubiese sido el 200. Pero bueno, la aplicación que ustedes van a ver al finalizar esta explicación ya tiene como un mes o un poquito más. Y ahorita estoy usando una crema aclarante, por lo que ya comienzo a sentir que no me queda tan clarito este tono. Y bueno, les voy a leer lo que dice aquí. Piel uniforme, impecable y cero defectos, con pigmentos vegetales de extracto de soya y pigmentos minerales que al combinarse tienen un poder intenso e inmediato de unificación del tono y la textura de la piel hasta por 14 horas. Cobertura alta, maquillaje facial fluido cero defectos, matifica y da un aspecto de piel impecable. Bueno, hay varios tonos. Beige, rose, brown, dark. Y aquí el tono. Lo bueno es que le giras y se cierra. Ahorita vieron que intenté y ya le giras y ya sale. Eso es lo bueno. Vean. Ay, tiene una piedrita. Con poquito te cubre. Yo la verdad es que no. Yo suelo aplicarme. Bueno. Cuando lo uso el maquillaje, darme dos aplicaciones porque yo no siento que sea tan de cobertura tan alta. Y bueno, eso lo soluciono con la segunda aplicación. Y no es que aplique en todas las zonas, por ejemplo, aplico solamente en las ojeras, ahorita que tengo algunos granitos, pues en los granitos, en zonas que de verdad necesitan un poquito más de cobertura, ahí es donde suelo aplicar la segunda capa. Me gusta cómo me deja la piel. Hay algunos maquillajes que, no sé, me la cuartean. Incluso hay un maquillaje que aún no les grabo el video, pero también se supone que es matificante, pero me deja, no sé, no me gusta cómo me deja. Siento que se cuartea, no me gusta cómo me deja, me reseca muchísimo. Y este no, lo puedo traer bastante tiempo, bastantes horas, y me gusta. Miren, te deja la piel suavecita, suavecita, se siente que la hidrata, pero sí le quita el brillo a mi rostro, sobre todo en la zona de la frente, que es donde suelo tener más brillo. Entonces, que de verdad me sorprendió este maquillaje. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Y por menos de 200, que fue lo que yo lo conseguí, me gustó. Mire, ahí está. Sí deja un tono uniforme. Y sí cumple con lo que dice. Entonces, este producto me gustó muchísimo. Y con poquito. Bueno, puedes maquillar todo tu rostro. Tiene un. Ay, no alcanzo a ver cuánto tiene. 30 mililitros. Así acá está, 30 mililitros.
Que tienen un maquillaje normal. Bueno, aquí dice algo, pero está en otro idioma, no entiendo. Y eso sería todo por este maquillaje. Cero defectos del catálogo Yves Rocher, que a mí me gustó. Si tú lo has usado, te invito a que me comentes qué tal te fue con este producto. Igual, bueno, de igual modo te invito a que me sugieras algunos productos de este catálogo. He leído de los serum, que son buenísimos, y tengo muchas ganas de probarlos. Estos, pero hay una línea, creo que es la rojita, que es para piel. No es a partir de los 35. A partir de los 25. Necesito ver porque alguien comentaba de una línea que le. Esa chica tiene la piel, bueno, igual a, como yo, seca. Y con este le había funcionado muy bien. Pero en este momento no sé cuál. Bueno, esto fue todo por el video. Gracias por verlo. Bye.